Ya estamos al aire, como se dice en radio. Y creo que sí, estamos ya. Sí, estamos al aire. Bueno, al aire, damos ya. Pero aquí me aparecen tres participantes. Somos tuyo y Isa <laughs> No, pero estamos... es que está, está ahí, está ¿cómo se llama? A ver, estamos visto hablante. Nosotros dos y no puedo. ¿Por qué? Salir de pantalla completa. Eh, bueno, dar la bienvenida, pero ¿a quién? Porque de momento aparece que somos tres participantes, somos tú y Isa. Todo el tiempo va a parecer que somos tres participantes, Lo, la gente que está no aparece como participante, mi amor. Bueno, entonces, se supone que ya nos está oyendo o viendo un... a alguien, entonces... <laughs> Eh, soy Alen Viñó y les doy la bienvenida a esta entrevista <laughs> informal, amistosa, esta entrevista a Guadalupe Maurer. Y es cierto, Lupe, tú me estabas diciendo que, era, que estábamos un poquito sui generis, ¿no? Es verdad que en este tiempo tú has entrevistado a muchísima gente. Y nadie hasta ahora te había entrevistado, y no es tampoco que se me haya ocurrido a mí, pero bueno, soy partícipe de la cosa. <laughs> mm. Lee lo que te decía, que es una entrevista rara, porque la entrevistada pidió ser entrevistada. Pero fue un concepto. No, bueno. Y eh, pues yo creo que convendría que te presentes un poquito, porque yo lo que puedo decir de ti es, bueno, puedo hablar de, de la amistad que nos une desde hace eh, como casi 15 años. Uh -huh. eh, como nos conocimos a través del programa SAT de, de Claudio Naranjo, a quien le debemos nuestro, nuestro encuentro. Uh -huh. um, pero, pero yo te quería proponer que, que te presentes un poquito, porque yo creo que poca gente sabe de tu recorrido, la verdad. Mucha gente te conoce, eh, te ve, pero de tu recorrido, de todo lo que has hecho, que tú me consta que has hecho muchas cosas. Yo creo que la gente sabe poco. ¿Nos puedes hablar un poquito? Bueno, yo soy Guadalupe Maurer, directora del CAE, hermana de Alain, la verdad. Es mi, bueno, hoy por hoy mi mejor amigo. Estuviste a punto de dejar de serlo este año, pero... <risa> <risa> Te perdono. Bajé mucho en el ranking. <laughs> pero volviste a recuperar. Pero este, y, y, y pues, ¿qué puedo decir de mí? Yo empecé, el CAE es como... Para mí es como el final de un camino, o sea, como la conclusión de un camino que llevo mucho tiempo haciendo de, para saber de mí, ¿no? Yo empecé con el, el programa SAT hace muchísimos años, en 1990, que fue sh sh Sherif, que me llevó a, con Claudio. Sherif, eh, este, que es un terapeuta maravilloso que vivía en Tepoztlán, y yo empecé un proceso con él porque porque había esta esta desesperación de, 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 de saber de mí, ¿no? De poder ver las cosas más allá de, de lo programado, de como de encontrar otras maneras de, de caber, ¿no? Porque los roles en los que yo he vivido, había vivido hasta ese entonces más, estaban como muy estipulados, ¿no? Como muy eh, como te diré, como muy hechos. Te, tú eres un, más o menos te este, estudias más o menos porque tampoco fui muy estudiosa, este, y luego estás pro, estaba programada para casarme, tener hijos, y había una, una parte de mí que no, que, que no, ¿no? Entonces empecé como esta búsqueda con Sheriff, Sheriff me llevó a Claudio, empe empecé los programas sat y al mismo, después de acabar los programas Ads, hice la formación en constelaciones, también hice... Terapia corporal, también hice la formación en terapia gestalt, hice varias formaciones siempre con la intención de, de saber de mí más. O sea, la, la primera intención siempre fue como saber de mí, ¿no? Y luego a la hora de fundar el CAE fue como querer que las personas, o sea, yo lo que busqué en el CAE siempre es que hubiera un espacio en el que pudiéramos ser libres todos, o sea, libres de juicios, libres de, de, de programas específicos, libres de como de una cosa de, de creencias que pudiéramos como cuestionar nuestras creencias, cuestionar nuestro lugar, cuestionar estas cosas que parece que así tienen que ser y que resulta que no es más que una conformación social y educativa y entonces el, esa era la búsqueda en el CAI. y yo creo que que se ha dado la gente cuando, cuando comparte al final de, de, de cursos o de formaciones ha dicho eso como un espacio de ser libres de, de, de encontrar otras maneras de estar de encontrar a otros personajes eh, con los que salir al mundo de entonces pues eso soy mamá el, el ser mamá ha sido bueno y soy esposa una esposa regular pero he mejorado poco a poco pero sí. Pero, pero mamá tampoco es que sea buena, pero sí fue más una sensación de, de que, que me hizo decir, ya tengo hijos, tengo que, me, que ser mejor, o sea, no les puedo pasar intacta mi neurosis a todos estos pobres, porque tengo a cuatro hijos, entonces como que fue un motivador, y yo creo que un ancla, porque cuando he hecho exper, experiencias yo en los programas Sats con Claudio Naranjo, me embarazaba, así como en mi mente, y cuando ya me estaba como volando así y volvía como a la tierra, ha sido algo. Ser mamá me ha arraigado muchísimo, me ha hecho respons hacerme responsable de mí misma y, y de transmitir un poco de luz, ¿no? Una búsqueda de luz, por lo menos. Entonces soy mamá, soy esposa y hermana, hija y, y bueno y eso, eso que te y eso. abuela. Oh, ah, sí, ahora abuela, que es mi eso, es, eso es una buena, una cosa que estoy haciendo bien, yo creo. Porque me caen bien, me divierten mis nietos, me gustan, trato de pasarles todo esto que sé, de, como de, de la libertad, de, de que estén como sea, de que si se enoja no hacen un berriche pues ahora, ok, o sea, como una cosa de eso, la, la transmisión de la libertad es lo que intento, ¿no? Y, y eso, y ya. Y eres una mujer muy activa. Eh, y si yo te pregunto, fuera de, de tu familia, la escuela del CAE ahí en Puebla es como tu mayor obra? Sí. Tu, tu, como tu regalo, tu expansión al mundo? Sí. Sí, por eso este año, que fue así, este año tan. que, 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 que los cursos presenciales se, se, pues no se pudieron hacer y. Me entró como una angustia de sentir que como, como, como esta cosa de, de, de yo, ¿cómo, treme, cómo me entregaba al mundo si no era a través de, del CAE, ¿no? Cómo, cómo podía eh, pues, con, contactar con gente di, diversa, porque aparte eso también el CAE me ha dado mucho, diversidad llega gente más joven, más, más grande casi no, pero más joven sí, y de otros lados, y con otras profesiones, y de otros estratos diferentes, culturales, sociales, entonces eso también me... Puebla tiene una cosa que, que, que es como muy, como te diré, mi, mi, mi grupo es mi grupo desde hace 68 años, y como que, Abrir a otros mundos y a otras opiniones, eso también me ha servido. Entonces, como que me pasaba eso. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde encuentro el lugar a donde yo pueda entregarme tal cual y dónde encuentro esa fuente donde yo también me nutro para para seguir viviendo mejor? así como activamente y vitalmente, como que me vitaliza, ¿no? Uh -huh. Bueno, estás contestando en parte a una pregunta que te quería hacer un poquito más tarde sobre, sobre el CAE, sobre tu, tu visión del momento como, como directora, como fundadora, como motor de, de esta escuela, ¿no? Que entre paréntesis no has mencionado los doctores apapachos, pero también esto es, es obra del CAE y, y es obra tuya de alguna forma y es muy importante estos payasos que actúan en los hospitales, ¿no? Sí, sí, cierto, tienes toda la razón. Y no los he mencionado y no porque no, sean, no hayan sido importantes en mi proceso y, en, y, y lo sienta como en sí mismos una organización importante para, 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 para estar en, en el mundo, ¿no? Sí, mm. como que yo en, en durante los... Eh, yo siempre pensaba que si había reencarnación, yo iba a reencarnar en perro, en perro callejero. Yo, o sea, yo voy a reencarnar en perro callejero porque no he hecho nada para reencarnar de otra cosa, ¿no? Entonces, cuando empecé con el CAI y empecé con, con, este, con los doctores apapachos, este, fue como, como sentir que algo de lo que yo está, había recibido mm. lo estaba dando al mundo, ¿no? Y, ha sido bien importante, bien importante poder ir a los hospitales y, y estar con los niños y notar como una cosa muy sutil, porque no es que hagamos milagros ni curemos a nadie, pero como algo sutil de luz entra, ¿no? Como esta conexión con la luz que, que, que en los hospitales llega a ser tan como densa, ¿no? Entonces, sí, y luego también, fíjate... El, la, los doctores apapachos en sí, las personas, em, yo, yo lo he visto en los demás y, y me imagino que yo también, pero hemos ido cambiando absolutamente con las terapias, con, la, con las idas a los hospitales, con, con los seminarios, con Néstor que está como atrás todo el tiempo diciéndonos a ver y entonces tienen que hacer una cosa estructura, muy estructurada, hemos ido yo creo que eh, teniendo un proceso de maduración bien importante, entonces sí, también ha sido muy importante para mí los doctores apapachos. Uh -huh. eh, parece que tienes como también varias vidas en una, ¿eh? Sí. Como que tienes muchas facetas familiares eh, y por el cae como de mucha implicación social también con Puebla de expansión del arte. Eres también una persona que tiene mucha vida. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú lo notas? ¿Te sientes así también? Pues sí, o sea, como te diré, me, me, no, sí me noto como que tengo mucha vida, sí, ¿no? Y que, este, como que tengo muchas inquietudes y muchas ganas de, de, como de, de concretarlas, porque se, las, mis inquietudes y mis ideas me... me se, me dan como. están ahí, pero hasta que no lo concreto, no me quedo tranquila, ¿no? Como que sigo sí concretando y eso me, me me tranquiliza y me da felicidad. Y luego también noto cómo. ¿Cómo te diré? O sea, también noto muchas carencias en, en mí, ¿no? O sea, como. ¿Haz de cuenta? Como, bueno, no sé cómo explicarte, pero las, las veo, o sea, me, sí me considero que tengo. Esta parte vital y esta parte inquieta, y luego también esta parte que mmm, quiero lograr las cosas y, me, y disciplinada también. Y, y como, sí, también con, una, con un sentido de que tengo que devolver, de que tengo que devolver, de que tengo que, como que, que, que quiero que mi vida tenga sentido. Y cuando dices devolver, ¿qué es lo que se te ha dado que tienes que devolver tanto? Bueno, yo creo que se me ha dado una familia de, de, de origen que me sostuvo bastante con todas las limitaciones que, te, que ha tenido, pero es una familia que, que me sostuvo. También creo que el, mis, mis cuatro hijos también han sido y son, son muy, bueno, yo los considero muy buenas personas con un camino de cada uno, pero eso también. La compañía de Fernando también, que tú estés, o sea, yo me he encontrado también con personas que, que me dan ¿no? y que me nutren y bueno económicamente nunca he tenido eh, problemas de salud tampoco eh, también se me, es creo que la parte de, de que me han dado esta de la inquietud de no quedarme con, con lo que hay también siento que es una virtud entonces como que si esto necesito volver a, a regresarlo ¿no? como esto como todo sí. lo que yo siento que yo tengo que, se, que, se, que me voy a morir, o sea, no, no me voy a tardar tanto. Y entonces como que siento que, que, que se vaya de regreso, que, que, que la vida haya tenido sentido, ¿no? Hace poquito estaba haciendo yoga y había tenido mucho miedo, ¿no? Por, por, como que estaba haciendo, sintiendo mucho miedo, porque por varias razones, ¿no? Y de repente, en, a la mitad de, de estar meditando, pensé que nada justifique. Que yo cierre el corazón. O sea, que no me vaya más al miedo que a la posibilidad de entregar mi corazón para a, a quien sea. O sea, que no sea que no, a esta persona ya no, porque qué tal si, nunca, o sea, porque si, ¿qué tal si ya él no me quiere o, no me, o ella, no sé, como estas limitantes que nos vamos poniendo para tener justificación para guardar el corazón. Entonces, ahí fue como la clave de decir que nada justifique que cierre mi corazón. Eso es lo. Me recuerdas una frase de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que decía: Todo sufrimiento viene por querer echar a alguien de su corazón. Sí, yo creo que sí. Sí. Y, y fíjate que eh, también en, en, en el curso de milagros, en el curso de milagros que yo hice hace mucho tiempo, las dos emociones reconocidas en ese curso son el, el amor. Y el miedo. Y yo, yo pienso que es verdad. El miedo, todas las demás que tenemos, las, de, las detona el miedo. Entonces, si le damos lugar en este momento de la pandemia, en este momento que parece que hay tantas justificaciones, en este momento de la incertidumbre, en este, de la violencia, si le damos lugar, yo me voy a un lugar negro, negro. Entonces, mm. Como que quiero ir, buscar eh, a la luz, ¿no? Ir a la luz. Digo, con, ya sé que a la luz con todas las sombras que tengo, no a la luz que me voy a despegar de... Pero como, como ir, como los árboles, ¿no? Que a través de los árboles se va viendo la luz así, ¿no? Oye, ¿y tú cuando eras así una jovencita, ¿te imaginabas tu vida así? No, yo creo que ni me la imaginaba. La como que yo estaba eh, obedeciendo a lo que tenía que ser, ¿no? Que tenía que ser, este, pues, atractiva, tenía que, 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 que casarme con alguien que tuviera dinero, porque ese era un mensaje importante, tenía que, no, no, yo como persona no tenía, mens o sea, no recibí tampoco mensajes de, val, como val, sé valiosa por ti misma, no. Digo, a lo mejor era el contexto de que las mujeres éramos como atrás de todo buen hombre hay una gran mujer, atrás, ¿no? Atrás. Pero como que no me acomodaba. Entonces, hice eso, pero no, no estaba, no estaba contenta, ¿no? Quería otra cosa. No, yo, yo creo que si yo hubiera tenido real conciencia cuando era este, eh, joven me hubiera fascinado ser actriz de teatro o dedicarme al arte eh, así eh, como, como como profesión. Profesional. Uh -huh. Clown o lo que sea, pero como algo de, 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 de entregar los personajes estos el, al, al mundo, ¿no? De actuar y ser vista. Uh -huh. De por sí quería yo ser vista y he querido ser vista siempre, con, siquiera que cobrara, ¿no? <laughs> Entonces, eh, esta diferencia entre esta juventud, como dices, que no tenías ni conciencia, ¿no? como que tenías un camino marcado, pero luego este camino se transforma en un, en un camino de autoconocimiento, de búsqueda, que te hace conocer a Sherif, que te lleva hacia, hacia Claudio, que te lleva hacia muchas otras cosas que has hecho. ¿Y ¿Qué es lo que, lo que ha transformado una mujer que tenía como un destino premarcado dentro de una sociedad poblana, dentro de una cierta normalidad? ¿Qué, qué es lo que, lo que te ha llevado a.? Sin, sin dejar el. Porque fuiste esposa, fuiste madre, pero sin dejar este camino, pero. Porque en mi caso yo lo tengo claro, es porque yo, yo estaba mal por dentro, o sea, mi, mi propio sufrimiento me llevó a la búsqueda. Pero en tu caso, ¿qué es lo que exactamente te, te llevó a, como a, super, a, a, a poner otro camino sobre el que estaba marcado? A querer una, una vida más rica, más llena, más, eh, más nutritiva. Yo creo. Yo también tenía un, un, un propio sufrimiento, pero no era tan, tanto que estuviera validado con, la, con lo externo, ¿no? Si tú veías alrededor, lo externo parecía que, que estaba bien, ¿no? o sea, no era como marcado por sucesos como el tuyo, que son claramente trágicos o dramáticos, ¿no? Pero yo sí tenía esta, yo creo que a mí me, lo que me hizo ir para otro lado fue la insatisfacción pero porque yo buscaba de estar satisfecha dentro de estos parámetros que estaban marcados, ¿no? Como de, este, entonces me caso así como me dijeron y entonces ya, voy, pero siempre era afuera, siempre había una cosa afuera y entonces yo buscaba de, entonces bueno tengo que, este, casarme así súper glamorosamente, pues okay, pero afuera, ¿no? Y, y había como un vacío, que, que la insatisfacción era lo que decía, bueno, pues esto no es, no, no es. Y no era la culpa, porque yo al principio, cuando me casé y me divorcié, al principio la culpa se la echaba a mi, mar, a mi marido, ¿no? Como que decía, claro, es que no me casé bien si me hubiera casado. Y luego me volví a casar y tampoco estaba satisfecha, porque, porque había una insatisfacción de fondo. Y yo creo que lo que más me hizo querer tener una vida satisfactoria también fueron mis hijos. A mí, para mí mis hijos han sido muy, un detonante muy importante, que no, no quiere decir que haya sido una excelente mamá, porque muy neurótica y se los hice saber también, ¿no? Pero, pero esa eran las ganas de, 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 de eso, de, 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 de que pudieran tener herramientas para satisfacerse ellos como personas, ¿no? Que encontraran su eje de personas. Y ahora te encuentras más satisfecha. Sí. Sí, sí. Ahora te, lo que a veces me pasa es que yo, en el fondo, fondo, siempre he tenido miedo o sea miedo emocional miedo de, del rechazo miedo de la que no me quieran miedo miedo entonces ahora me pasa que a veces me vuelvo a conectar con ese miedo no a, a, que, que justifico porque afuera pasan cosas violentas o pero yo sé que es mío independientemente de lo que pasa afuera pero sí me siento mucho más satisfecha o sea como como haber agarrado este camino de de compartir ¿no? de compartir como el espacio de que era mi casa con muchas personas, que como que para mí es muy significativo compartir el CAE como que fue mi casa donde yo nacido, mm. que mi abuela le regaló a mi mamá, que tiene toda una tradición que mi mamá, mi abuela iba todos los días a, a ver que pusieran las cosas perfectas y que ahí vivimos todos, mis hermanos y yo, para compartir eso con gente de fuera, como que me... Así como ese espacio como ese espacio externo también el interno como que me tranquiliza me hace sentir bien ya sabes te hace mm. sentir bien claro se puede entender para quien nos esté escuchando o viendo como como crear una escuela donde viene tanta gente en un espacio que en su origen fue, propia casa de la infancia el, el, el nido de tu familia de origen se puede entender que es como abrir todo un mundo tuyo de hecho bueno tienes muchas cualidades y defectos pero una de las cualidades por las cuales se te quiere mucho es por tu transparencia yo he sido testigo de del cariño que te tienen los alumnos eh, una cosa es tu transparencia y también tu valentía. Yo te he visto en improvisaciones clown meterte en medio de, de los demás participantes, mostrarte como algo como si no tuvieses nada que perder o lo que, o lo que tienes por ganar a arriesgar es mayor de lo que podrías tener por perder. Uh -huh. ¿Tú te ves así también como te vemos nosotros desde fuera? Pues sí, yo. Sí, o sea, yo, yo sí creo que, que, bueno, tengo mis secretos, ¿eh? Tampoco, y, y, o sea, no, tampoco creas que, pero sí me, tra... o sea, como que, ¿sabes qué pasa? Que yo siento que ocultar lo que soy es ocultármelo a mí, porque para que tú no veas que yo soy eh, miedosa o que yo soy envidiosa, porque yo soy envidiosa. No tanto de lo que los demás tengan, sino de que alguien quiera más a otra persona que a mí, o sea, como competitiva, ¿no? Para que tú no veas que yo soy eso, tengo que como que taparme mucho y entonces me lo oculto a mí misma, ¿no? Entonces, mejor prefiero que sepamos todos que soy envidiosa y competitiva y que trato de, de no, no actuar desde ahí a veces, pero. Pero como que sí, sí hay una cosa de intentar ser transparente, sí. Sí. No hay cosas que no hay, tampoco yo de mí misma. Testigo de, de esto y de tu valentía también, porque te has metido en muchos trabajos. Eh, yo he visto, por ejemplo, en el CAE he visto trabajos donde estaban tus hermanos o tu hermana o familiares tuyos. O sea, como que te has arriesgado también a mostrarte uh -huh. frente a un a un público hablando de las improvisaciones que hemos podido hacer ahí, pero como poniéndote en juego, ¿no? Uh -huh. Así que eso es de las cualidades que bueno, aparte de que tú seas la mamá adoptiva de todos los las personas que lleguen al CAE, pero el CAE la escuela de Puebla yo siento que tú eres más que esto. La, la escuela me parece que es como que cuaja, es como el pastel que tú estás regalando al mundo desde estos últimos 10, 12 años como resultado de tu evolución. Pero tú eres mucho más que, que esto. A mí me da la sensación de que, no sé cómo se dice en castellano, pero como que, que te expandes. Eh, no solamente por el cae tienes todo un, un, un trabajo familiar social un trabajo personal así que espero que las personas que nos estén escuchando o viendo eh, puedan percibir como dentro de ti es como mucho mundo es mucha búsqueda es mucha mucha voluntad mucho empeño mucha lucha mucho reconocimiento Mucha reverencia a la vida también por lo que dices de querer devolver, por tanto que te ha dado la vida, ¿no? Uh -huh. Y esto era un poquito para poner, para saber un poquito más de ti, para las personas que nos ven, ¿no? Como tomar un poquito más conciencia de quién es Guadalupe Maurer, más allá de, de la persona que, que cruzamos por el CAE o, o que tenemos al teléfono. Así que una vez planteado un poquito este, esta visión personal de nuestra invitada, yo quería volver sobre, ahora sí, sobre la entrevista en sí misma, que tú planteaste eh, como título Un año para recordar. Uh -huh. Así que me gustaría volver sobre el título porque eh, hay mucha gente que habla de este año 2020 como un año para olvidar. Y quisiera saber por qué escogiste el hecho de recordar que no el de olvidar. Pues yo creo, o sea, a mí no, yo no quiero que se me olvide este año, porque este año ha sido un año fuerte en muchos aspectos para mí, o sea, en muchos, un año también de, de desconcierto de mí misma, muchas veces como decir, y cómo... ¿Por qué estoy sintiendo esto? Como que en el, la vida diaria normal antes de esta pandemia yo sabía por qué sentía las cosas, como que había un referente. Ahora fue como una cosa así como descontrol, que a mí no, no me gusta el, esta cosa del descontrol y del caos, que, que no sabes qué sigue ni para dónde vas, ni para dónde vienes, ni qué hacer, y que el CAI tampoco no sabía yo qué hacer. y bueno Pero surgió un, una un propio eje, o sea, como que en eso surgió como una cosa así de decir, yo lo, o sea, yo quiero seguir en el CAE, quiero seguir haciendo esto, quiero tener como nuevas acercamientos a, a mi familia, entonces surgió como un camino, ahora sí que siento que un camino mío, no dictado por, por nada, sino un camino de, de y, y, y me me sentí como fuerte a veces, a veces no, y, y, y creativa, o sea, como hay que hacer esto del mundo en movimiento y hay que hacer las entrevistas y hay que, claro, me ayudó mucho Isa, Isa que está aquí con nosotros, ella me iba también sugiriendo y también Gabo, pero como que el equipo en, en sí, ¿no? Entonces, y hay que hacer, este, como la musicoterapia y hay que, o sea, como no, como que luego, luego nos supimos que teníamos que, que queríamos seguir y que queríamos hacer cosas. Entonces, me, eso se me hace un año para recordar en cuanto a las a los, como a las herramientas que surgen cuando, cuando las cosas no son como lo que tú esperas, ¿no? Entonces, eso es importante de, de saber, ¿no? Luego también un año para recordar porque... Porque yo en, en momentos también me he sentido más cerca de las, o sea, por ejemplo, con mis hijos y con sus esposas y con sus hijos, eh, pues he sentido como esta, eh, y con Fernando también esta cosa de estar más cerca porque hay menos distractores externos. En la pandemia como que nos fue bien en la mera, en cuando nos encerramos, nos fue bien en cuanto a que encontramos también caminos de conexión y de contacto. Yo creo que fue... Eh, un, un, una pandemia que nos dejó fruto, o a mí me dejó fruto por lo menos, de, de conocer más a mi familia. Entonces surgieron cosas ahí que, que, que yo no quiero que se me olviden y que no se, y no quiero tampoco que se automaticen y que el, cuando las cosas se pongan como se tengan que poner, yo no me acuerde de, de esto, ¿no? De sé que ha sido un año para mucha gente pesadísimo, ¿no? Y, y dificilísimo y dolorosísimo, no nada más eso, ¿no? Y, pero también creo que, que, pues, seguir como en la búsqueda de la luz, pase lo que pase, o en la búsqueda del, de, del camino, eh, ha sido importante para mí. Recordaba la frase, escuchándote, recordaba la frase que mmm, estaba en un grafiti en una pared, no queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que sí, no, yo, yo 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 o sea, lo que yo pienso es que esto es consecuencia de lo que estaba, o sea, no es una cosa que cayó de afuera para adentro, sino una cosa que se ha ido gestando de dentro para afuera, ¿no? Esto es la evidencia de que había y que hay muchas cosas que no funcionan. Hay mucha gente fuera de este mundo como con tantas oportunidades que nosotros. Sí, o sea, sí es verdad que la humanidad en sí, o sea, como en general, vive mejor que vivía antes. Pero como que no se puede comparar en cuanto a salud, hay más salud para todo el mundo, antes la gente nos moríamos en, en, rápidamente, los, la sanidad ha mejorado, bueno, sí, pero no se puede comparar, yo creo que hoy con antes, para des, para, o sea, yo no lo podría comparar y estando hoy en hoy siento que hay muchas cosas que, que tenemos que cambiar y que no funcionan y que esto es una, una, como una consecuencia de lo que, esta, de lo que estaba, ¿no? De lo que hemos hecho, ¿no? Entonces... ¿Tú crees que las vamos a cambiar? Yo no sé, yo creo que será... Yo a veces digo, Ay, ojalá ya nada cambie, ya todo, ¿no? Como que el regreso a lo conocido también este, es fácil, pero yo, yo creo que que vas a depender de cada quien, ¿no? Vamos a tener que, o sea, ojalá que las podamos cambiar, ojalá, ojalá que podamos ser más conscientes de los demás y ojalá que podamos ser más compartidos y preocupados por los demás, pero es difícil cambiar, hay una inercia, ¿no? Hay muchos intereses, hay, hay muchas cosas que es difícil de cambiar, pero yo creo que cada quien tendrá que hacer su propio movimiento, ¿no? ¿Tú qué crees que nos falta para...? Aprovechar la, las lecciones o las, las enseñanzas de, de este momento. ¿Qué crees que nos falta? ¿Qué creo que nos falta para aprovechar las lecciones? Pues no primero no correrles. O sea, no como estar en el proceso de decir que esto que se acabe, que se acabe, que se acabe y que, este, que, ya, que ya no como enfrentarlas, ¿no? O sea, como decir, bueno, yo soy parte de esto que está pasando, yo soy, yo soy eh, eh, ¿cómo te diré?, causa, ¿no? Es que me cayó de fuera. ¿Qué es lo que yo tengo que modificar o cómo le hago? O sea, yo creo que nos falta responsabilizarnos en general, a, 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 como te, saber que contamos en el universo, aunque, con, aunque parezca no yo para qué, por ejemplo en México en política o así como que no para qué si ni, me, mi, ni mi voto cuenta ni mi, ni lo que yo haga y la corrupción es enorme sí pero pero hay si nosotros nos sumamos como a esa filosofía de no hay nada que hacer pues entonces no hay nada que hacer como que cada quien pudiera hacer lo que le, lo que lo que lo que le toca, ¿no? Lo que hacerse responsable de la parte que con la que estamos creando esto, ¿no? Yo creo que eso. No sé tú, tú qué opinas. Pero la entrevista es para ti. Bueno, pero, <laughs> tengo pero me... mi opinión, pero. A ver, dame tu opinión. Estoy entrevista, entrevistando a ti eh, y quiero saber. Um, Concretamente, en tu caso, tú has tomado alguna determinación o hay algo que vas a cambiar de tu modo de vida, porque estás hablando como, como que esta pandemia, este momento, te ha, eh, como que te ha eh, provocado, te ha empujado a un lugar donde has descubierto... Eh, una creatividad tuya, has descubierto un empeño, una fuerza tuya, una claridad en tus objetivos, en tus prioridades. Eh, pero como miembro de la cadena humana que es responsable de este desastre, tú estás planteándote un cambio de vida o algún tipo de acción concreto o alguna implicación en alguna organización. O sea, al, al nivel de tu vida de tú como miembro de la comunidad humana. Pues yo en mi como que lo que Todos todas mis en, enfoques así como de in, como de meterme, involucrarme a, están puestos en el CAI, ¿no? Como de hacer más y, y, y llegar a más y que la gente aproveche y que realmente no sea que sea como un, ese lugar que te digo, también los doctores apapachos, pero yo específicamente yo yo como persona yo lo único que todo el tiempo me estoy recordando es esta cosa de que no me gane el miedo, que no me gane el miedo para dejar de hacer esto, que no me gane el miedo para dejar de querer a esta persona, que no me gane el miedo para sentirme con derecho a juzgar, que así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, no, no la verdad no, no no sé si eso va a generar en sí mismo como un cambio, pero de vida en sí, de vida, soy una persona eh, consumista, ¿qué más te puedo decir? Capitalista, vanidosa, eso no sé si se me va a quitar. <laughs> Ojalá. Entonces, quieres decir que esta pandemia o este momento extraordinario, estos meses, te han hecho pasar un miedo tan grande que te has dado cuenta de la, de la importancia del miedo en tu vida y sí. que. Y que desde ahí es como una especie de, de iceberg, ¿no? Que tienes muy localizado y que no quieres que se te cuele en tus relaciones o en tus proyectos y que esto te lo, ha, te lo haya hecho ver. O sea, como que la pandemia te ha, te ha encendido un foco sobre, sobre el miedo. Sí. Y su, y su importancia en, en tu vida. Sí. Sí, 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 sí. Y todo lo, lo fuerte que ha sido, o sea, como, sí, como motor también. Uh -huh. y, Para no sentirlo. ¿eh? Uh -huh. Y esto a, a, al nivel, porque eres una persona que, que llega a mucha gente, porque tienes mucha familia, porque, porque existe la escuela del CAE, mucha gente te conoce. Eh, más allá de que seas más o menos querida para, por tal o tal persona, pero eres una persona yo creo que muy considerada. Entonces, eh, ¿cómo? O sea, la escuela, ¿te parece que la escuela del CAE es la que, que puede eh, materializar tu mayor compromiso, tu mayor cambio? Porque hablas de un año para recordar. Entonces, si recordamos hemos de tirar de sacar unas consecuencias esas consecuencias se han de traducir en, en actos en, en cosas concretas no porque si no de poco nos va a servir recordar Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, entonces tú sigues viendo como la escuela de la escuela del CAE como el, el, el movimiento o sea como el, el motor central de este de este cambio sí. Yo sí, porque te voy a decir una cosa que tengo, como que eso y los apapachos, que también los apapachos en, en este, en este último más o menos, el, porque también me di cuenta en este último año no los tenía tan cerca, ¿no? Pero, pero también me di cuenta que mucho era por miedo porque dejé de ser la directora y entonces como, como que me retraje para no sentir miedo a sentir, ¿no? Entonces hice como una retracción. Entonces, como eh, yo creo que, que ese movimiento es importante, que, que siga creciendo y yo también creo que el que, hay, que pueda seguir todo lo que pueda seguir, básicamente, porque no encuentro dónde más hacer, o sea, también en mi familia, ¿no? Como estar más presente, que se vea que los quiero, como que el, el amor se manifieste, no nada más sea un rollo, ¿no? Pero... No, no encuentro, sí hay mil lugares, pero como mil organizaciones, pero no sé si esas organizaciones, tampoco he ahondado en esas organizaciones, yo me quedaría un poco en la superficie y no quiero eso, como que Ya, yeah. yeah. como que en la, en la escuela, en la escuela tuya es donde más eh, puedes implicarte y, y realmente dar el 100% de ti. Sí. Y, que, y ahí en, esa, en, en la escuela podré, yo creo que podremos generar eh, como es, porque estamos generando, yo te digo que es, es este lugar que quiero para que, que la gente se sienta libre y se sienta como desprogramada de, de nuestros introyectos, pero me gustaría sí como hacer otros programas que, a los que tenga acceso más gente, que, 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 no, que cuesten menos. Sí, me gustaría como darle también una, una cara más social, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita por el momento estamos en... Bueno, técnicamente para esto necesitas la implicación del gobierno sí. municipal o regional o nacional, pero para eso está el Estado también, ¿no? Para implicarse en este tipo. De hecho, a mí siempre me ha parecido un escándalo que, con todo lo que ya has creado, bueno y hemos creado juntos también, pero tú sí, claro. siempre has estado en el motor, eh, que todavía no haya una, una implicación eh, oficial eh, de su, en cuanto a subvención. A mí ya hace años que te lo digo que me parecía un escándalo como que como que como no se dan cuenta de lo que, de lo que estás haciendo, ¿no? De lo que hay ahí, ¿no? uh -huh. Entonces, el, claro, ahí, ahí tú ves la escuela como, como el mayor foco todavía donde tú puedas eh, concretar esos, esas ganancias que, que te deja también este tiempo, ¿no? Al nivel de, de las enseñanzas que te deja, ¿no? Uh -huh. Y tú eres madre, Uh -huh. y bueno tus hijos ya son grandes pero eres abuela uh -huh. y yo sé que tus nietos son pequeñitos pequeñitos uh -huh. y hoy eh, hoy me, me he enterado de que el agua eh, no el agua como líquido en sí sino como el manejo del agua va a empezar a cotizar en bolsa el agua uh -huh el agua va a cotizar en bolsa eso es la noticia de esta semana que me parece bueno no, no, no tengo palabras eh, de cara al a este año para recordar eh, a las enseñanzas que deja y, y también yo creo que es un año que Está, nos obliga como, como personas a mirar atrás todo lo que hemos hecho. O sea, eso, como tú decías, no ha llegado del cielo, no, no ha pasado en un día, es el fruto de, de toda una cadena de acontecimientos, de prioridades que fueron tomadas, de caminos que fueron tomadas y de otros que fueron dejados. Uh -huh. Tú como abuela, porque tú como mujer pues te queda unos años y ya, pero van a quedar tus nietos, los míos. ¿Tú qué opinas? Como abuela, como, como, como la que está traspasando el fenómeno de la vida. Tú has hablado de estar haciendo mucho con la escuela del CAE para devolver algo de lo que se te fue dado por el tamaño de tanto que se te fue dado, que es la vida, ¿no? Con todo lo que lleva. Entonces tú que estás como también a, al origen de esos nietos que están empezando su caminar por la vida, tú. ¿Qué opinas? No sé, ¿cómo, cómo, ¿qué opino de específicamente de qué, de qué quieres que opine? Del mundo que, que los que estamos entrando en la vejez, como tú y yo y muchos otros, ¿de, de qué mundo les estamos dejando? Como, uh -huh. como si miramos atrás de todos esos años, de los caminos que hemos tomado o de los que no hemos querido tomar, cómo tú te sientes te puedes sentir orgullosa del mundo que estás dejando a tus a tus nietos a tus nietas o, o estás preocupada o estás muy confiada en que ellos van a, a hacer lo mejor que nosotros tú, tú eres una persona con mucho recorrido de vida tienes mucha experiencia cómo ves eso yo espero que, te, que lo hagan mejor que nosotros, o sea, yo, es que a mí, te voy a decir una cosa que me pasa, que yo veo a mis nietos, Alain, y lo, digo, o sea, pobres, porque, pero pobres, te voy a decir por qué, porque es una inocencia, es una como tan, una entrega, es este mundo que, fantástico, con tantas posibilidades en que un, lápizito, un palillo, puede ser un avión, un helicóptero, una, o sea, como a qué hora, ¿no? Se, se recorta todo eso a que el lápiz sea lápiz y el palillo sea palillo y, en, y, y como que la confianza esa de los ojos que tienen que, que o sea, lo que, yo le a, a, a mis tres nietos hasta, y Man, Matías tiene nueve años, todavía lo que le cuente, como que sus ojos van a, a mí y me cree, no sé cómo, te digo, entonces... Me, me, me dan como que me gustaría que el mundo estuviera preparado para recoger a todos esos niños que veo en mis, en mis nietos, veo a, 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 a tus hijos, a tus nietos, a los de todo el mundo ahí, y que pudiéramos como como no machacarlos, Yo, como, como, como tener un, una eh, compasión, un, por lo menos tres años o cuatro de su vida, compasión y, y acompañamiento para que tuvieran las herramientas suficientes para, para poder vivir en un mundo mejor porque yo creo que el, el mundo este que tenemos también ha respondido a muchas heridas a mucha o sea como a una educación muy represora como a una educación muy como de, de, de que te olvides de ti mismo todo el tiempo en aras de no sé qué entonces como represora de la agresión represora de la de la creatividad entonces yo a, a mí me encantaría, yo, yo si sí, hubiera sí, sí, una varita mágica, diría que, que no, que, como que yo creo que toda esta violencia, porque yo veo un, un, como un mundo herido y como unas respuestas a, a este mundo herido como tan violentas, digo, si tuviera una varita mágica, diría que, que la gente pudiera como contactar con su agresividad de intuición e instinto y todo, pero con, y canalizarlo a, a, a lugares creativos, no sé cómo decirte, porque, porque esto es una respuesta a una educación negra, yo creo, en general, negra. Entonces, es esta, esta como búsqueda permanente de que podemos destrozar el planeta como esta búsqueda permanente de estar satisfechos con y con, con, como buscando estar satisfechos y tener más y tener no sé qué. es una es una como como los ojos viendo todo el tiempo para afuera y nunca para adentro. Entonces ojalá hay que ellos alguien les enseñe a ver para adentro que sería sus mamás si los ven para adentro, porque te, alguien te tiene que enseñar a ver para para dentro, a ti. Tiene que ser una persona que te vea a ti mismo para adentro y se vea a sí mismo para adentro. Eso, eso es lo que yo creo. No sé, yo, yo cuando estoy con mis nietos, pal, palabra que trato de hacer eso, como ya no los tengo que educar, como de verlos exactamente como son y, que, y, y acompañarlos ahí, yo digo, a lo mejor se les queda un poco, pero yo creo que este mundo es una respuesta a una educación fatal, en general, dolorosa, machacadora. Violenta, porque si no, ¿de dónde sale esto? Tanta violencia y tanta inconsciente. Y vamos a ver, como tú tienes una barrita mágica y yo también, uh -huh. yo te voy a dar 50 años más para vivir. <laughs> Pero bien, porque así parecen, mm, la ya no, no. No lo sé. ¿Los tomas? No, si voy a hacer como la... Ya, ya, así un... no, no, no hay condiciones, no, no hay garantía, no hay condiciones. Son 50 años más de vida. No. No los tomas. No. Eso quiere decir que estás lista para morir. Estás dispuesta... Es que 50 años, así, si me dices que 50 años como estoy, pues sí, pero 50 años que nada más me van a arrimar para un lado y para el otro porque ya pobre ya ni ve, ni oye, ni entiende, no. Son 50 años de vida. ¿Tú sí los tomarías? <laughs> ah, pero la entrevista es para ti. Bueno, contéstame de repente porque ya te hiciste guaje dos. <laughs> Yo sí. ¿Sí? ¿Para hacer qué? Vivir. yo no. Es que yo creo que 50 años más ya no viviría, sería mueble. Bueno, pero eso eso habla de ti también, como de como de una de una satisfacción por el camino recorrido, ¿no? Por el por el sí, por el camino, por lo que has hecho, lo que eres, lo que lo que has conseguido hacer, lo que, lo que has encontrado también por el camino. Oye, sí, dime. Pero habla también de un miedo, ¿eh? O sea, habla de las dos cosas, porque también de un miedo de decir, no, hombre, a ver si aguanto lo que viene. O sea, porque también me, me, como que el... Pero bueno, por eso te preguntaba por tus nietos, porque ellos sí que van a tener esos 50 años y sí. no tienen garantía ninguna. No. no tienen tienen la misma ausencia de garantía que tú. Tendrías, ¿no? Porque ellos sí que los van a vivir. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ojalá, y que, ojalá y que se. Pues ojalá y que tengan como la memoria de, de, de ellos mismos. Ojalá y que, que, que alguno de sus sueños lo puedan perseguir. Ojalá y que, que, que no se les acabe. Yo, porque yo te veo a ti, Alain, cuando por ejemplo es, salgo contigo a la calle o. Hablo contigo y todo, y esa curiosidad y esa fantasía que tienen mis nietos, tú la sigues teniendo. Y digo, ¿cómo le, cómo le hace, no? Ojalá y que ellos la sigan teniendo, ¿no? Por ejemplo, en el, en, el, en el entrenamiento de clown, cuando hacemos las improvisaciones dirigidas por ti, claro, nosotros lo hacemos pésimo, pero cuando las hacemos dirigidas por ti, es facilísimo que una tela se convierta en una y que un sombrero se convierte en la corona de y se ve o sea yo yo lo he visto no no, no es una co como hacer el, el clic mental de cambiar ¿no? sino que lo veo y cuando cuando yo la dirijo no no pasa eso porque yo a la tela la sigo viendo tela no como que no mantengo esa parte tuya de, de la curiosidad y de la, de la fantasía entonces me encantaría que ellos la pudieran mantener. Que, que tú has tenido una vida dolorosa. Entonces, si la has podido mantener, pues es señal de que se puede mantener, ¿no? Otro día me haces una entrevista, tú a mí <laughs> te lo explico. Bueno, me cuento. Pero es muy, muy, muy importante porque, eh, como abuela también, ellos, tú debes de representar como una abuela, eh, bueno, para los nietos que tienes en España, demasiado lejana, pero como un poquito la abuela ideal, como un, como un refugio de amor incondicional, como también tienes tu fantasía, como... ¿Cómo crees que ellos te ven? Pues yo sí trato de hacer eso. O sea, es consciente esta cosa de, de que se sientan muy queridos por mí. Que muy. O sea, como de, de no tener ninguna, ningún, ninguna justificación, hagan lo que hagan. Para, para, para retirarles mi amor, ni por un momento. Mm. Como que nada importa, eso en, en ellos sí lo puedo practicar, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, este Manuel agarra los chicharos y los avienta, o así, antes hubiera sido a lo mejor motivo de, con mis hijos, un motivo de cómo se va a volver un mal educador, me da igual. O sea, como una cosa de de que pues, son chicharos, ¿no? Que quién sabe qué estará viendo, ¿no? Entonces, ¿eso se podría llamar amor incondicional? Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque el amor incondicional de los papás, que está tan sublimado, no existe. O sea, yo quise que mis hijos se, se convirtieran en, en, en esto, en esto, en esto. Había muchas condiciones. Y este amor incondicional, si tú tienes esta necesidad o este deseo de de encarnarlo para tus nietos o las nietas que están por nacer de quién de quién, lo, de quién lo has tomado quién te ha amado a ti incondicionalmente quién por quién te has sentido tu amada incondicionalmente o quién fue el refugio en tu infancia quién sembró en ti la, la, la idea de que en algún lugar existe el amor incondicional pues yo creo es que yo creo que mi mamá me, me quería mucho, pero mi mamá me quería mucho un poco convertida en ella. O sea, yo como, yo como que para... Me, me convertí en lo que mi mamá quería, no tanto como yo era, ¿no? Yo creo que a lo mejor mi nana, a lo mejor mi nana, como que, nana? Sí, como que yo tenía una nana que nada más me acompañaba, iba conmigo y me enseñaba cositas y, y tenía, era una... Era, tenía mucha fantasía. Entonces puede ser que mi mamá también me quería, pero, y mi papá, pero no, no, tan, no tanto como, como a mí misma, ya sabes. Sí, como un amor, una gratuidad del amor. Ajá. Y luego yo creo que, ya grande, yo creo que mis hijos, yo creo que el amor incondicional de los hijos sí existe, hasta que se vuelve condicional. O sea, hasta ¿De que los se... hijos hacia los padres? Sí. Yo creo que sí, fíjate. Como como esta cosa de la aceptación total, porque eres, a lo mejor con, será en el fondo con interés, porque eres de quien dependen y todo, pero, pero yo creo que los hijos sí quieren a los papás como sea, como, sí. como así. Yo también lo creo. Yo sí. creo que hay una... Inclusive cuando parece que los hijos se enfadan con los padres, en el fondo hay un amor incondicional. es, es... Su, su mayor amor son sus padres. Sí, yo también lo, lo he sentido así, me siento como incondicionalmente querida y por, por Manolo, por Eugenia, por Fer, por Andrés. Luego me regañan y les choco y les caigo pésimo, pero no se quita el amor. O sea, está ahí, ¿no? Y también como referencia, ¿no? Uh -huh. Como una referencia en este... En, en lo emocional es muy interesante ver cómo algo de algo de lo que estás viviendo o transmitiendo a tus a tus nietos que son bien pequeñitos eh, haya sido una luz encendida por por una nana por una nana no por una persona y que seguramente sería indígena no sí. era era indígena y era este Haz de cuenta que era, ella era en sí, su presencia era incondicional. O sea, cuando nosotros éramos chicos, que yo, yo soy la octava, mi, haz de cuenta que antes te recetaban antibióticos y te los tenías que tomar cada cuatro horas, ¿no? Entonces mi mamá y ella se ponían de acuerdo, bueno, Mica se llamaba Micael, yo voy este, a las ocho y luego te toca a ti y luego a mí, o sea, para que nos toque a cada quien cada ocho horas, ¿no? Y Mika se, se iba a las dos veces. O sea, iba la, la mía, y la, la que le tocaba a ella y la de mi mamá, para que mi mamá no se le fuera a olvidar. Y otra vez, nunca, siempre estuvo ahí. Y luego el dinero que ganaba, ella recogió a su mamá y luego recogió a un sobrinito que tenía discapacidad y tenía una casita monísima en la que estaba llena de fotos de nosotros. Por, y. Y este, una, una vez, cuando en La Ibero me dejaron hacer una entrevista para una persona mayor, la entrevisté y me impresionó su entrevista porque yo le decía, este, Mica, ¿y algo que te hubiera gustado hacer? Y decía, pues cuidarlos a ustedes, coser, este, bordar, o sea, como lo que hacía decía pero, pero otra cosa mica otra cosa diferente que te hubiera gustado pues y o tener hijos no no ya los tenía ustedes o sea como una entrega no una uh -huh. entrega total a, a nosotros qué bonito y eso era en la casa que ahora es el cae sí. así que esta energía también está como su energía también está como presente ahí no como esta incondicionalidad esta entrega este Sí. este cuidado no sí que es algo de lo que quieres que tus nietos sientan por tu parte no que sientan sí. este cuidado este respeto ser, ser su alguien habla y habla pero no me, uh, ser su, 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 su mica no ser sí su, sí. Uh -huh. su mica mayor uh -huh, uh -huh. sí pero es es muy importante este aspecto del de esta gratuidad del amor, del amor incondicional, ¿no? Que tú dices, ¿no? Yo quiero que hagan lo que hagan, se sientan queridos, ¿no? no Que, nos, que no dependa de una actitud de ellos, que tú en tu caso eh, mucho dependía, ¿no? Tú empezaste la entrevista diciendo, pues te, te tenías que casar bien, así, responder a ciertos cañones, canones, ¿no? De comportamiento, de, de nivel social. Es que imagínate en tu mente, que tú digas de repente, estoy pasando por esto, por esto, por esto, pero esta persona me quiere así, tal cual, con uh -huh. el caos, con la confusión, con sí. la... ¿no? Bueno, con la luz y las sombras, uh -huh. que, es lo que, que es lo que estamos intentando hacer en el CAE, ¿no? Sí. Ser, sí. ser vistos y queridos por el mundo, admitidos por el mundo. Uh -huh. Aunque el mundo sepa de nuestras luces y nuestras sombras. Sí. Y fíjate que cuando yo puse el cae le hablé a Jacqueline, la, la vidente que la adoro con todo mi corazón, y ella me dijo: ese es tu lugar, porque tú ya te domesticaste mucho tiempo. Ahí se, como que vas a perder esta cosa de la domesticación, ¿no? Como poder poder Recurrir a otra cosa que no sea la domesticación, ¿no? Y como esta otra cosa, ¿cómo la llamarías? Pues como la pues libertad. Yo la llamaría como la libertad de no ser eso que está tan programado en, en nosotros, ¿no? Bueno, en mí. Bueno, de ahí el lema del CAE, ¿no? Sí. El lugar donde todo es posible. Sí. Pero es muy, muy interesante ver cómo, cómo este lema nació dentro de ti por tu necesidad también de libertad, ¿no? Sí. Y de libertad contigo misma. Sí. No tanto de, de movimiento, que tus movimientos libres has tenido muchos, pero sino contigo misma, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Lupe, bueno, no, no sé si... si ¿Quieres que hablemos? Yo Creo que es, es una entrevista así más bien personal, ¿no? Que, que la gente sí. que, que te vea, que te escuche, pues que sepa más de ti, de, de tu mundo. Tú podrías escribir un libro tranquilamente. <laughs> sí tranquilamente. Bueno, ¿hay algo más que quieras comentar? Pues no, hay, hay preguntas. ¿Quieres, que ve, ¿Quieres ver las preguntas? Tú que eres el entrevistador. ¿Dónde hay preguntas? En el chat. Upa, y eso vamos a ver. Pero bueno, en el yo... chat. En el chat. A ver, preguntas en el chat. Eh, no sé cómo... Hay... hay... ¿Mm? Eh, no sé, cómo... dije, no. apriétale al chat y sí, pero ahí no, no veo. Hay preguntas ahí. Bueno, es a, a una Angie que dice: Hola, los amo. Charo Briseño ya están al aire. Mari Carmen Maurer: Hola, queridos, qué gusto. Ah, no son... Mari Carmen Maurer, hay ocho. No sé qué. Ah, Ma Mari Carmen, ¿de, ¿de dónde es? crees Adelante. que venga tu miedo? Ese eh... miedo primigenio que mencionas. Bueno, no sé si quieres contestar a esto del, del miedo, de... porque es cierto que cuando hablas de este año, por recordar, menciones el, el miedo que también has pasado, la preocupación, y si te preguntan de dónde viene este, esta sensación de miedo que ya conocías antes de esta pandemia, de todas formas. Pues sí, que este... ¿Dónde aprendiste el miedo? ¿Dónde aprendí el miedo? Pues... A, a temer. ¿Dónde? Yo que, ¿Cuándo? Yo creo que en mi casa. Yo creo que, porque si no, ¿dónde? O sea, porque mm -hmm. yo... Fíjate que yo de chica tuve polio. Y yo, yo en, en una de esas, uh, ya sabes, en uno de esos trabajos así profundos que hicimos, yo, me, yo sentí que me entraba por la rodilla izquierda de miedo. Entonces, yo creo que ya estaba ahí. O sea, era, es algo que, que, yo te, que yo me sentía, sentía en mi casa. No sé, no sé específicamente. Mi papá se ponía de repente muy loco, pero luego, ahora, claro, ahora lo, lo veo y digo, pues no, sé, no era para tanto, pero a lo mejor sí era para tanto. ¿no? Entonces, pues sí. no sé. Yo creo que a lo mejor puede ser de ahí. Que aprendiste a. La existencia del miedo, ¿no? Como que el miedo existe, ¿no? Y que hay cosas que asustan. Oye, yo no, no, no sé, ya miraré las, las, las sí. preguntas estas, pero ¿hay personas que has echado mucho de menos a lo largo de tu vida? Hay personas que he echado mucho. Voy a hay personas que he echado mucho de menos a lo largo de mi vida. No. Y ahí están ¿Eh? las que. Bueno, extraña, fíjate, he extrañado a Mica, ¿eh? He extrañado a Mica. Muy importante. Sí, y, luego, y bueno, a mi mamá y a mi papá los extraño, pero ya sé que, como, como te explico, como que ya ahorita estarían muy grandes también. Bueno, yo, yo los pienso así, no tengo la imaginación para, para pensar en, en ellos. También, también me hubiera gustado que Manuel viviera más tiempo, ¿no? Para ver a su hijos. Tu, tu primer esposo. Sí él fíjate que es una persona que sí extraño no lo como que lo extrañara en mi vida porque yo sí lo quería mucho pero no no, no hicimos una buena pareja por, por relación de los dos ¿eh? pero pero sí me hubiera gustado que él viera a sus hijos y sus nietos y que estuviera aquí para compartir con porque Fernando y él también se llevaban bien como compartir con nosotros esto ¿no? Esta, este esta, esto que que finalmente es, pues son buenas gentes nuestros hijos y como que tra están transmitiendo la vida también a Adriana la, la, y Tatiana, que son hijas hijos, hijas de él, mm. con una americana también y son personas de provecho. Entonces, eh, a él a lo mejor me hubiera gustado que, que estuviera aquí más, más tiempo, ¿no? Lo extraño a veces así de pensar, ching, qué coraje que no estaba, ¿no? Claro, murió joven murió joven y y, y como tú que te quedaste con la con la misión o con la de, de amar por dos sí bueno Fernando me ha super o sea Fernando los quiere que, que yo no me tu, yo no los tuve que amar por dos porque Fernando los quiere muchísimo no a, a mano y ajena pero pero bueno más bien también fue como yo me quedé con una misión específica que si él hubiera estado yo no hubiera tenido que uh -huh. que hacer no que, como, uh -huh. que, que... Y, y personas que hayan sido para ti referencias a lo largo de tu vida pues mmm, yo creo que personas que fíjate que ahora bueno mi mamá fue una referencia en cuanto a que mi mamá te, mira lo mejor que hizo mi mamá para mí porque de chica a lo mejor la cuestionaba, decía, ¿por qué mi mamá no nos enseñaría esto no nos pondría un límite aquí o aquí? Pero de grande, cuando ella fue envejeciendo, siempre mantuvo como una cosa de, de ser una persona positiva de no quejarse, de no, no neurotizarse de esas viejitas que dices, ya voy a su casa y me va a dar tres litos. No, si veníamos 20 estaba bien, si veníamos 4 estaba bien, como acogedora. Entonces, eso es una referencia para mí. A mí me gusta eso. Quiero que mi casa sea así, que la gente llegue y esté contenta, ¿no? Pero eh, luego, eh, Amparo, mi prima también es una referencia porque es una persona que... que, que que ha hecho mucho. Tengo mujeres y luego tengo referencias ahora de, de personas más chicas que yo, ¿no? Uh -huh. que, que, que me van dando muchos ejemplos y me van, este, Eugenia, mi hija, ¿no? Como que voy aprendiendo de, de como mujer de lo que ella hace. Entonces, pues, sí, así, sí. Yo creo que así. <laughs> Qué lindo. <laughs> eh como poder escucharte y ver la trama, porque tú eres tú, pero no eres tú sola. No. Eres toda la trama familiar que, te, que, te, que tuviste en la infancia y luego a lo largo de la vida, y luego está, eres todos esos movimientos emocionales, esos matrimonios, la creación de los hijos, o sea, como que... Te estamos escuchando a ti y a través de ti, fíjate, eh, escu podemos escuchar a tu madre, podemos eh, sentir la presencia de, de tu padre, tus, tus maridos, tus hijos, eh, Mica, ¿no? Como como que escuchándote podemos sentir como como cada ser humano esa cristalización de de decenas de otros, ¿no? Y de alguna forma de cientos y de miles, pero como que, que todo lo que tú eres, con todo lo que tú haces, con todo lo que tú sientes, con todo lo que tú vives, es el, la cristalización de, de todo un mundo. Uh -huh. De todo un mundo, ¿no? Así que es... Y además que es un mundo como que tú, en esta etapa de tu vida, estás como... Tejiendo también este mundo para los pequeños que están llegando, ¿no? Uh -huh. Tejiendo una, una red, ¿no? Sí. Una red, porque el CAE también es una red, es, es a, hay, hay gente que viene de muchos países, es, es también una red, ¿no? Y una red sin garantía, pero es una red de vida, ¿no? De relaciones, de, de proyectos, de amistades, de enfados o de, a veces de alejamientos, ¿no? Pero, es una red de pulsaciones de vida, ¿no? Sí. Estas... También sí, los sí. doctores apapachos, ¿no? Porque tú también has actuado mucho de, de payasa con, con ellos. No es solamente que has estado en la creación del movimiento, sino que tú has actuado con ellos, ir a los hospitales, ¿no? Y no es fácil ser payaso en un hospital o payasa. No, no es fácil ser payasa en ningún lado. Ahí se ha hecho mucho contacto con la vergüenza. También, porque otra cosa que yo tengo bastante, que no parece, pero sí es vergüenza. Sí. Sí. Santa vergüenza. Uh -huh. Que también el, el mundo ha hecho todo lo necesario para que sientamos esta vergüenza. Pero fíjate que tú no has mencionado esta vergüenza a la hora del mundo que estamos dejando a nuestros nietos. No, pero. Pero está, ¿no? O sea, muy presente no en la sé. educación, la vergüenza, ¿no? Yo, bueno, sí, tú no lo has mencionado. Sí, porque yo... No, 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 no lo, pero lo... Pero bueno, yo si la veo en mil, me imagino que está en todos, ¿no? Pero no sé, a lo mejor ahora ya la gente va a vivir sin vergüenza, sería buenísimo, ¿no? <laughs> bueno. Bueno, Lupe, un placer. Oye, gracias Alain, ya sabes que un te... Un placer, no sé si, si, hemos, si, si nos podemos despedir o si hemos de atender alguna... yo eso de... Hay muchos mensajes de gente, supongo, bueno... Dice Isa que, mira, este es un año para reflexionar lo equivocado que hemos vivido espiritualmente y socialmente, dice José Vilas. Sí, claro, claro, es una... Es, es una este hoy uh, Angel, uh, cómo se llama Angela Merkel la uh -huh. canciller alemana uh, ha hecho una o sea, le, le está ganando la emoción a ella que no suele ser muy emocional uh -huh. y ha, ha dicho algo así como que si es la si es la última Navidad que podemos pasar por, con nuestros abuelos es que algo habremos hecho mal entonces, como que hasta en las estancias políticas, hasta a los poderosos, como se les llama, o a los que manejan la política, les está llegando como este mensaje ¿no? de que, de que eh, algo hemos hecho mal. ¿no? Por eso el, el, el título que tú elegiste para la entrevista es tan importante: como un año para recordar, como un año para. para ponernos en duda o sea para no sé bien cómo se dice ¿no? para cuestionarnos uh -huh. y, y una cosa que me parece muy bonita de la que de las conclusiones que tú sacas es como la todavía más fe en el amor ¿no? Uh -huh. como todavía en el amar en el seguir amando no yo creo ¿No? que yo, según yo esa es la, la única salida. Amar con conciencia, ¿no? Sí. Amar, amar y amar. Uh -huh. Bueno. Pues, Lupe, eh, yo, yo no, no creo que haya muchas preguntas, ¿no? En el chat este, ¿no? No, dice que dice... Este, ¿Cómo se llama? Dicen pura saludos y así. Cierta, eso es el chorrelo, chorre oh, así, para mí. Bueno, eso para que, cuanta gente que escribe, gente que deben de ser alumnos del CAE o gente que haya pasado por el CAE o... Oh, porque te están reiterando su admiración, su cariño, su amor, su consideración. Yo creo que eres muy considerada y eso, desde mi punto de vista, es por una enorme valentía y transparencia tuya. Bueno, aquí en el, los estos recados, nos o sea, es a los dos. Siempre, a mí siempre me dicen que tú y yo somos lo máximo. Hacemos un buen equipo, eso es cierto. Eso es cierto. Sí, 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 y sí, se sí, nota sí. mucho en el CAE. Sí. Es cierto. Pero bueno, aquí la cuestión eras tú, Guadalupe Maurer. La cuestión eras tú. El foco era sobre su persona. Y un placer. Yo me quedaría más tiempo charlando contigo. Bueno, ya tenemos nuestras conversaciones, pero como saber más de ti, ¿no? Y más de ti. Más allá de la que siempre llama para que la gente se apunte a cursos o. como de la persona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que tú eres. De, de la mujer, de la hija, de la madre, de la esposa, de la abuela y también de la. como de la. Del mie como miembro de la comunidad humana. Uh -huh, uh -huh. Así que. Muchas gracias a ti. Gracias Alan, gracias. Que espero que haya sido un, un rato agradable para para nuestros oyentes y vamos a devolver la conexión a nuestros estudios centrales de Puebla, México. Radio CAE informa. Nos vemos en nuestro próximo boletín informativo con otros invitados. Radio CAE aquí les espera. No tenemos sintonía de despedida. Oh, Algo que, que para... quieras añadir para... No, pues nada, nada más que te, te quiero mucho, te agradezco la entrevista y pues que, que sigamos juntos, o sea, como que eso era una parte de mis miedos de este año, que, que, no, que no estuvieras tú, ¿no? Porque sí me siento con, sos, muy sostenida por ti. Entonces, pues que sigamos juntos, que sigamos creando, que sigamos creciendo. Muchas gracias. Y procura meter a la administración en, que nos ayuden un poco también en la escuela. Lela, que sí. Nos ayuden, si no es difícil crecer y llegar a más gente. Bueno, muchas gracias a Isa, a la técnica. Eso es como un estudio de radio, ¿no? <risa> radio CAE. <laughs> muchas gracias a todo el equipo del CAE. Y bueno, pues otro día charlamos más, de Dale. más cosas. Sí, Hola. muchas Yo gracias. por mi parte me despido de toda la, toda la gente que ha, ha estado por ahí. Seguramente gente muy querida también por mí. Muchas gracias, Alain. Lupe, a ti, gracias por todo. Un gracias. gran abrazo. Igual. Chao, chao.